go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Genís Soldevila, jugador del Club de Fútbol Joventut de Mollerussa en Primera Catalana. Muy buenas tardes, bienvenido a La Voz de la Copa. Y Genís, por primera vez, bienvenido a mi canal de La Voz del Vago. Pues muy buenas tardes, Antonio, y encantado de estar aquí. Antes de preguntarte por qué fichaste por el equipo, de repasar el camino y de hablar de la eliminatoria y todo ello, ya tenéis una llave, ya estáis en la Copa del Rey, trabajo acostado, así que Genís, enhorabuena. Muchas gracias. Pues bien, Genís, primera temporada en el Club de Fútbol Joventut Mollerussa, procedes del Inter Club Escalde de Andorra. ¿Por qué decidiste fichar por el Club de Fútbol Joventut Mollerussa? Bueno, soy un chico que soy de Lérida, llevaba 4 años en Andorra, 2 de los cuales viviendo pues el día a día allí. En el Inter Club Escalde pues ganamos 3 ligas. Competimos en fases de Champions League, en competiciones como la Europa y la Conference League. Y bueno, viendo que también pues la carrera se iba volviendo para casa, pues decidí venir a un club cerca de mi casa y estoy con un entrenador que es muy amigo mío, un amigo de toda la vida, y que no tuve dudas a la hora de decidirme para dónde ir. Y para hacer cosas grandes como estoy haciendo esta temporada. Pues sí, un aliciente sobre todo de aspirar a lo más alto en Liga y tener este caramelito de la Copa del Rey, que por suerte, pues bueno, tuvimos la suerte de pasar de ronda y ahora enfrentarnos a un rival como el Rayo Vallecano. Vamos ya repasando el camino, ahora después analizaremos la eliminatoria de Copa frente al Rayo Vallecano, antes también hablaremos de la fase previa frente al Cardassar, pero Genís, a resumen general, ¿cómo ha sido el camino hasta llegar hasta aquí? ¿Cómo ha sido el camino hasta jugar la Copa del Rey? Bueno, pues el año pasado los chicos del Mollerussa hicieron sobre todo una segunda vuelta espectacular, con el objetivo de ir recortando puestos al primero, con el objetivo final y el sueño de poder ascender, pero malauradamente se quedaron a las puertas del ascenso. Pero sí que es verdad que consiguieron ese segundo mejor puesto de nivel de Cataluña y que les dio la opción de poder clasificarse para esta ronda inicial de Copa del Rey 2022-2023. Pues la clasificación le daba acceso para jugar la fase previa de Copa del Rey. Recordemos, la fase previa de Copa del Rey era era una eliminatoria solamente a un partido, te podía tocar en casa o podía tocar fuera, o tocó en casa, o enfrentabais al Cardassar, lo vencíais 4-2, un partido que fuisteis ganando 2-1 al descanso, empató el Cardassar en la segunda parte, terminaron los 90 minutos, o fuisteis a la prórroga, y la prórroga ya marcasteis el 3-2 en el minuto 101, y el definitivo 4-2 en el minuto 109. ¿Qué recuerda de la eliminatoria de fase previa que vencíais 4-2 frente al Cardassar? Bueno, primero de todo, los días previos al sorteo, ¿no? Estamos en una competición liguera y de repente o de la nada, pues te toca jugar una eliminatoria Copa del Rey, ver el sorteo, lo que esto significa. Por suerte tuvimos la suerte de poder jugar la eliminatoria en casa contra el Cardassar, que también era un rival de los que nos podía tocar, que era de nivel. Pero bueno, encaramos el partido con la máxima ilusión posible, nos pusimos por delante, nos empataron, nos volvimos a pusir por delante. Al final los típicos nervios de la gente joven, de ostras, un partido que te puede dar la opción de jugar contra en primera, había muchos nervios. Te empatan en una jugada aislada y te vas a la prórroga y dices, cago en la mar, eres superior. Porque yo creo que sinceramente éramos muy superiores, pero al final a un partido pueden pasar muchas cosas y así fue, ¿no? Por suerte seguimos en el buen camino y pudimos meter el 3-2 y al final pues el 4-2 al minuto 120 de la prórroga.
y sobre todo esta eliminatoria que es un único partido, fase previa, que no es Copa del Rey directamente, bueno, aunque fuese Copa del Rey también, sobre todo, muy importante jugarla en casa delante de vuestra afición. Sí, por supuesto, al final, por un momento, pues los jugadores te sientes profesionales del todo, porque sales a calentar y había un ambientazo espectacular, animando todo el partido, bueno, los urbas que nos apoyaron en todo momento para intentar pues poner encima de la mesa pues el resultado a favor, y así fue, ¿no? Todo el partido apoyando la afición y por suerte supimos marcar el tercero y el cuarto gol para la clasificación. Y como comentaba anteriormente, y ahora también después hablaremos, los días previos hay un sorteo en juego, qué rival nos tocará en casa, nos tocará afuera, muchos nervios, ¿no, Yanis? Sí, por supuesto, al final también la gente del club, directivos, presidentes, son gente que no está acostumbrada a esto, y bueno, pues el hecho de irse a Madrid, de esperar el sorteo a las 12:30, a ver si nos puede tocar en casa, el tema de también tener la afición a favor, pues es un punto más. Y si te toca un rival que a priori pues dices eres más superior, pues bueno, eso que tienes de ganado, ¿no? Por suerte el presidente mismo pues sacó la bola del Mollerussa en casa y la siguiente fue la del Cardassar, un rival que bueno nos puso las cosas difíciles para poder superarles. Pues ha sido el camino hasta aquí, pero ya nos vamos hablando de la Copa del Rey, nos vamos hablando de la eliminatoria actual. Primera eliminatoria de la Copa del Rey, domingo 13 de noviembre a las 12 de la mañana en el Municipal de Mollerussa, os enfrentáis al Rayo Vallecano. Ahora después analizaremos el rival detenidamente, equipo de primera división, pero ya, Yanis, ¿cómo afronta el equipo, cómo afronta el Club de Fútbol Juventud Mollerussa la Copa de Su Majestad el Rey? Cierto es, ¿no?, que después de pasar a la siguiente ronda, de ganar al Cardassar, pues todos ya esperábamos el sorteo, a ver pues quién te toca, el Atlético, el Athletic Club, el que sea, ¿no? Y al final esas semanas te pueden sacar un poco de la nube, que al final nuestro objetivo es la Liga, pues sí que es verdad que cuando te toca la Copa del Rey, un rival de Primera División, pues bueno, te puede despistar un poco. Por cierto, no ha sido así y nos ha tocado el Rayo. Pues, ¿qué te voy a decir? El Rayo Vallecano, un equipo de Primera División que juega muy bien al fútbol, que tiene grandes jugadores y que seguro nos pondrá las cosas muy, muy difíciles. Un Rayo Vallecano entrenado por Antoni Iraola, que ahora mismo ocupa la novena posición con 18 puntos, con un partido menos, eso sí, porque esta noche se enfrentará al Real Madrid a las 9 de la noche en el Estadio de Vallecas. ¿Cómo ves la plantilla del Rayo Vallecano? Bueno, como te he dicho, tiene grandísimos jugadores, tiene a Falcao, tiene a Óscar Trejo, tiene a Isi, son jugadores de Primera División que van a un ritmo muy alto y luego pues imagínate las bandas, van con aviones, ¿no? Álvaro, el lateral también, un chico joven, Gutiérrez, que es lo que se llama, Balliu, bueno, Catena en la defensa. Bueno, tiene muy buenos jugadores, al final nos va a tocar disfrutar del día y encararlo con la máxima ilusión. Por posición, ponemos a la gente un poco en contexto. Yanis ocupa la parte de ataque, los hombres que te marcarán, Yanis, pues podrán ser dependiendo, bueno, si juega por el centro, juega una banda, ya dependiendo un poco, los tiene ya bastante estudiado. Sí, al final yo me gusta mucho el fútbol y me gusta ver fútbol al final, y el Rayo juega muy bien al fútbol y bueno, tiene excelentes jugadores atrás, Legend, Catena, ¿qué te voy a decir? Pues muchos. Estudiarlos, pues no lo hemos estudiado porque no ha habido tiempo. Supongo que esta semana pues nos centraremos más a nivel individual y bueno, como te digo, con mucha ilusión y sin ninguna presión, la verdad. De la actual plantilla de los que ahora mismo en el Rayo Vallecano, ¿algún jugador que lleves tiempo siguiendo, que te guste por su manera de jugar, ya sea portero, defensa, medio delantero, que sea tu preferido, porque haya militado en algún equipo en concreto? Bueno, creo que por Radamel Falcao es el jugador pues estrella, digamos, del equipo. Sí que es verdad pues que es el uno de los veteranos del equipo, pero también jugadores con mucha calidad como Óscar Trejo, Álvaro, Isi Palazón,
Bueno, Bayiu, como te digo, que también no para de subir y bajar la banda. Diego López en portería también. Diego López, que hizo el sorteo y pues mira, casualidades, pues nos ha tocado. Son jugadores que Diego López también ha ganado una Champions y bueno, vendrá Mollerussa. Y esto es un aliciente más. También recordemos que en el Rayo Vallecano milita Raúl de Tomás, pero debido a que la ficha, su fichaje por el Rayo Vallecano se produjo más tarde del mercado, no estará en Mollerussa. Exacto. Bueno, para nosotros, pues si hubiera venido es un aliciente más, ¿no? Son jugadores top y si hubieran venido, pues mucho mejor. Pues Yanis, hablando un poco de vosotros para el domingo, a nivel de efectivos disponibles, de plantilla, de ambiente, ¿cómo está ahora mismo el vestuario en cuanto a efectivos disponibles y a sentimientos, todo ello? Bueno, pues sí que es verdad que tenemos dos chicos que se están recuperando una lesión, no sabemos si van a llegar a tiempo o no, esperamos que al menos pues se puedan sentar en el banquillo, disfrutar del ambiente y de la fiesta que seguro que va a ser. Y nada, son estos dos chicos que creo que van a poder llegar para vivir la experiencia. Porque experiencias como estas, partidos como de Copa del Rey, un Primera División, nadie se los quiere perder. No, por supuesto que no. Y más cuando, como te digo antes, te clasificas para esta ronda y alguno pues está un poco tocado, sobrecargas, pues quieres evitar que esto vaya mal, ¿no? Y si tienes la suerte de llegar al 100% con todos los efectivos, pues para el míster también es una alegría no tener que dejar gente fuera en estos tipos de partidos. El encuentro es el domingo a las 12, pero ¿cómo son los días previos? Yo, por suerte, he podido jugar fases de preliminar de Champions League, de Conference, como te he dicho antes. Y bueno, sí que los vives con la tensión esa de ostras, jugar contra estos tipos de jugadores, qué buenos que son, que lo ves por la tele cada domingo. Pero creo que nos tenemos que sacar la presión de encima, disfrutar del momento, porque esto, pues bueno, por suerte el año pasado les tocó y jugaron contra el Getafe y este año pues les ha tocado y jugaremos contra el Rayo. Pues se tienen que sacar la presión de encima, disfrutar del momento y a seguir cada partido y cada minuto como si fuera el último. Sobre todo disfrutar, que lo vivan, que lo sientan, porque una cita como esta, enfrentarte a un Primera División, como siempre decimos, jugar un playoff es distinto, pero son fechas marcadas en la carrera de los futbolistas, está claro. Sí, y tanto. Esto, pues, yo veo, ¿no? En el vestuario de este año, pues, hay jugadores que tienen fotos puestas en su taquilla del año pasado del Getafe. Y esto te das cuenta que son experiencias que se viven muy pocas veces en la vida. Hay gente que no la va a vivir nunca. Y por suerte, pues este año podemos repetir, pues poder jugar contra un Primera División y uno de los buenos de la Liga. Pues luego cerraremos con el mensaje a la afición de toda la temporada, pero a toda la afición de Mollerussa, ¿por qué tiene que estar el domingo a las 12 viendo a su equipo en el Municipal de Mollerussa? Son fechas históricas, ¿no? Fechas únicas para el club, para la afición, para la ciudad también, para niños que juegan en el club y puedan ver jugadores de primer nivel y que estoy seguro que lo van a recordar pues toda la vida, ¿no? Y si además pues, le pones el aliciente que es a un partido único, que es en casa y que a un partido pueden pasar muchas cosas, ¿por qué no adelantarte, que las cosas se pongan bien y poder pasar una eliminatoria? Son días únicos. La clave está en marcar pronto, que el equipo se venga arriba, mayor presión, y ya a partir de ahí ya se le pueden complicar mucho las cosas al Rayo. Bueno, yo sinceramente espero marcar en el último minuto, así sufren menos. Porque si te pones por delante, la verdad que ellos, pues evidentemente, irán a un ritmo superior, la presión que te van a ejercer pues será aún mayor. Pero bueno, si van pasando los minutos, no van pasando cosas apenas, y en el último de los últimos minutos tienes la fortuna, pues un córner, un penalti, unas manos, lo que sea, pues bueno, menos minutos que vas a tener de agobio enfrente de un Primera División. Bien. Para la afición, como estamos con la afición, es un partido histórico, conmemorativo,
camisetas, bufandas que se vayan a hacer para el encuentro frente al Rayo Vallecano, que si se vayan a ir y dónde las podemos adquirir todo ello para la afición. Bueno, sí que es verdad que creo que la Junta pues ha decidido poner una camiseta conmemorativa para este partido con un logo de la ciudad. Va a ser muy bonita. Ahora mismo no sé si la van a poner a la venta en el mismo club, si lo van a poner por internet, pero sí que es cierto que habrá la opción de poderla adquirirla tanto como la bufanda, ¿no? Son artículos que yo, pues en mi caso, me gusta tener, y seguro que a mucha gente del club, de la ciudad y de los otros pueblos del lado de Mollerussa, pues seguro que también, ¿no? Efectivamente, porque estamos hablando de bufandas, camisetas conmemorativas que son en recuerdo de la Copa del Rey. Eso sí, para toda la afición que vaya al estadio, bufanda y camiseta obligatoria. Por supuesto, camisetas del club, camisetas, si no pueden ser del club, que sean azules, para que se vea pues toda la afición animando el equipo, que nos empuje a mucho mayores esfuerzos. Y que esto nos sirva para también decir, ostras, jugamos hoy con 12. Somos 11 contra 11, pero sabemos que tenemos un público atrás que nos va a ayudar en todo momento y en todas las fases del partido. El partido también se retransmitirá, pero eso sí, Yanis, la retransmisión es para la gente que por motivos laborales o personales no pueda estar personalmente allí, eso sí, pero como verlo en directo en el Municipal de Mollerussa, no hay otra cosa. Por supuesto, el club pues también ha hecho un esfuerzo a nivel de infraestructuras, quiere montar o están ya acordándolo para que haya unas gradas supletorias al lado de las porterías, al lado de también de tribuna. Pues bueno, todo esto, tanto para la afición, que va a haber un campo municipal de Mollerussa lleno hasta reventar, como para los propios jugadores que algunos no están o no estamos acostumbrados a ver 3.000 o 4.000 espectadores en el público, pues imagínate, ¿no? Tenemos que dar un plus más para seguir luchando cada minuto. Y en cuanto a aforo, instalación y todo ello, habrá gradas supletorias, el máximo pues hasta que el gobierno, quien sea, pues diga ya hasta aquí, no, quiero decir, por tema de seguridad más bien. Porque obviamente por entrar gente y todo ello, pues contra más gente entre, pues mejor, pero evidentemente siempre hay un máximo de seguridad por temas de infraestructura y todo ello. Sí, sí, sí. Hablé el otro día con un hombre de la Junta y los asientos van a ser todos numerados. En estos casos, pues la seguridad también prima. Y evidentemente, cuanto más gente haya, mejor, pero sobre todo que haya accesos seguros. Y que bueno, que cada uno pues ocupe su lugar. Para la historia del club, otra fecha marcada, otra Copa del Rey. ¿Cómo está ahora mismo el ambiente en la ciudad? Bueno, yo espero ir pronto esta tarde. Yo vivo en Lérida, pero sí que es verdad que espero ir prontito esta tarde en el club, ver el ambiente de Copa. La semana se me pone la piel un poco de gallina y todo, porque son semanas que esto no se vive cada día o cada año, y al final, pues bueno, una ilusión increíble que el Mollerussa pues se pueda enfrentar al Rayo Vallecano. Yanis, muchos días, muchas horas mirando el domingo a las 12. Sí, por supuesto, ya llevamos días pues viendo la gente que nos gusta el fútbol, pues viendo el Rayo por la tele. Esta noche pues yo al menos pues voy a estar atento a cómo juegan, a cómo se mueven, y está claro, ¿no? Llevamos muchos días esperando este momento y seguro que va a ser una gran fiesta para el club, para la afición y para todo el mundo de Mollerussa. Eso sí, también recordar que el Rayo Vallecano jugará esta noche en Vallecas frente al Real Madrid, pero antes de enfrentar a vosotros tendrá otro partido el jueves a las 7 contra el Celta también en Vallecas, por lo que esta noche, si alguien no puede ver el Rayo Vallecano, bueno, pues también tendrá oportunidad de verlo el jueves. Ya serán para el Rayo Vallecano pues las dos últimas pruebas, los dos últimos encuentros antes de enfrentar a vosotros. Sí, esperamos que lleguen cansados. Eso sí, llegan, porque van a jugar un partido más, digámoslo así, van a tener un poco menos días de margen, aunque sí, ya sabemos, primera división a otro ritmo, están a lo mejor más acostumbrados a jugar entre semana y todo ello, pero bueno, al final van a llegar más cansados, está claro, dime.
Por supuesto, van a llegar más cansados, pero el ritmo que le meten ellos es infinitamente superior al de nuestra categoría. Esto queda claro. Pero a un partido pueden pasar muchas cosas. La ilusión seguro que la ilusión que tenemos nosotros es mucho mayor a la que puedan tener ellos, de poder pensar, hostia, hoy nos toca aquí jugar contra estos chicos de Mollerussa que no saben quién son, tal. Pueden ir un poco relajados y como te digo, a un partido hay muchas más probabilidades de que se den las sorpresas. Y hablando un poco de la Copa del Rey en general, del nuevo formato que ya lleva instalado varias temporadas, un nuevo formato en el que se le da mucha más oportunidad a los equipos de menor categoría. Ahora en la actualidad, pues primera red, segunda red, tercera red, ya bueno, pues dependiendo autonómico, preferencia, división de honor y todo ello. Es decir, se le da muchísimas más oportunidades a los equipos de menor categoría, que antes, años atrás, pues recordamos, a lo mejor jugaban la Copa del Rey, enfrentarse a un primera división, pues solo tenían la oportunidad 5, 6, 7 equipos, es decir, muchísimos equipos, pero muchísimos equipos menos que ahora. Era ida y vuelta, era un solo partido. ¿Qué opinión tienes del nuevo formato de Copa del Rey? Bueno, Yo del creo nuevo que. formato, del formato actual de Copa del Rey, nuevo no, porque ya lleva alguna temporada instalado, dime. Sí, yo creo que esto, pues bueno, beneficia al equipo, entre comillas, pequeño, ¿no? Poder jugar, pues, la eliminatoria contra un primera división o contra un equipo de superior categoría, poder jugar una eliminatoria a partido único y que sea en casa, pues bueno, te da el aliciente este de decir que a un partido pueden pasar muchas cosas. Y otra cosa es que a nivel de club y de ciudad, pues te da un prestigio, un renombre y que van a ser días, o sobre todo el domingo, de mucha gente en Moirusa para los comercios, para los hoteles, la gente que viene de fuera para ver exclusivamente este partido, pues va a enriquecer la ciudad de Moirusa o de los pueblos pequeños, evidentemente. Lo único que se pierde un poco en este formato, pero yo creo que se gana más que se pierde para los equipos de menor categoría, es que al ser aún solamente a un único partido, la eliminatoria no es de ida y vuelta, es solamente partido único, no juega en Vallecas. Sí, eso a mí es un formato que me gusta, pero a la vez te disgusta, ¿no? Por suerte, pues ahora he tenido la fortuna de jugar la Copa del Rey a partido único, pero sí que es verdad que te quedas con el gusanillo ese de decir, ostras, si fuera partido doble o a doble partido, ibas a jugar a Vallecas, un estadio de primera división. Imagínate si te hubiera tocado, pues, el Wanda o el de la Real Sociedad o el de cualquier otro, pues quizás de mucho mayores capacidad, ¿no? En el estadio. Pero bueno, las opciones pasan por intentar hacer un buen partido en casa y si tenemos la fortuna de ponernos por delante, pues intentar mantener el resultado y a ver qué pasa. Pues dejando un poco la Copa del Rey a un lado, vamos a hacer resumen del último partido de Liga disputado que tenía lugar allá el domingo 6 de noviembre a las 5 de la tarde en el Municipal de Mollerussa. Enfrentaba ya a la Unión Esportiva Rubí, al que vencéis 3-0, un partido al que pusisteis por delante 1-0 en la primera parte, pero que no lo sentenciaba y no pusisteis el 2-0 hasta ya bien entrado al final del partido. ¿Qué resumen hace del encuentro de ayer? Bueno, yo creo que es un partido típico de nuestra liga, ¿no? Las acciones de balón parado tienen mucha importancia. Nos ponemos por delante con un remate de Roger Leu en un córner. Y bueno, sí que es verdad que jugamos muy bien la primera parte. La segunda, pues, nos privó un poco pues, su presión. Ellos aumentaron la intensidad. Pero bueno, supimos. Como digo, aguantar los golpes del rival y en los últimos minutos, pues una genial edad de Adri y después un gol de Jordi Arce, pues hicieron 3-0 en el marcador y llevarnos los 3 puntos. Van 10 jornadas de liga, el equipo es segundo con 14 puntos. ¿Qué valoración, al resumen general, hace de la clasificación en liga hasta el momento? Sí, pues muy buena, ¿no? Somos un equipo camaleónico, creo yo, un equipo que en casa tenemos un campazo que es enorme y donde tenemos que poner al rival en su campo, dominar el partido, dominar todas las fases, tener el balón, crear ocasiones, todo esto mediante el balón e intentarlo jugar de la mejor manera posible.
Y luego fuera de casa, pues te vas a campos que son mucho más reducidos, que el césped pues igual no está tan bien, que la presión de los rivales pues es mucho mayor porque los campos son muy estrechos y esto pues bueno te dificulta, ¿no? Pero en nuestro caso, como te digo, somos un equipo camaleónico y hemos sumado 9 de 9 fuera de casa. Así que, pues bueno, y sin encajar gol, esto 0-3, 0-1 y 0-1. Más no se puede pedir al equipo y bueno, esperemos que siga así. Pues Yanis, nos vamos ya con la última, el mensaje a la afición, a toda la afición del Club de Fútbol Juventud Mollerussa, que te ha escuchado atentamente, para que crean, para que estén con el equipo, para que vivan un día histórico el domingo en la Copa del Rey frente al Rayo Vallecano. Y la Liga os sigan animando, sigan ayudando al equipo, a toda la afición que nos está viendo en estos momentos. ¿Qué mensaje le da Yanis Soldevila como jugador del Club de Fútbol Juventud de Mollerussa? Pues sobre todo que vengan con mucha ilusión, como la misma que vamos a poner nosotros en el campo, y ellos que desde la grada nos ayuden, nos animen, hagan sentirnos mucho más futbolistas profesionales por un día, y esperemos que su apoyo que nos van a dar al 100% durante todo el partido, pues sea ese puntito más de energía que nosotros podamos dar para poder superar la eliminatoria y que sea un día histórico para el club, para la afición, para la ciudad de Mollerussa, para los chicos pequeños que, como te he dicho antes, puedan ver jugadores de primer nivel y si quieren repetirlo, pues tendrán que dar el su máximo y nosotros intentar hacer nuestra faena que va a ser superar al Rayo Vallecano. Pues que así sea, que salga todo bien, mucha suerte para ti, para tus compañeros, para el cuerpo técnico, para toda la plantilla, directiva, afición y todas las personas que forman parte, que ayudan al Club de Fútbol Juventud Mollerussa. Mucha suerte para la Copa del Rey, mucha suerte para la Liga y Yanis, muchas gracias por haber aceptado la llamada de la voz del Bau, por haber estado aquí conmigo, hablando para el canal y para toda la gente que nos ve. Pues muchas gracias, Antonio. Como te he dicho antes, es un placer y esperamos reencontrarnos de nuevo. Bien, pues hasta aquí llega esta nueva entrega de La Voz de la Copa, hoy con Yanis Soldevila, jugador del Club de Fútbol Juventud Mollerussa en Primera Catalana.